este proyecto llamado Fútbol y Sociedad, el deporte en tiempos mundiales, intenta proponer pensar en formas del deporte, en relaciones del deporte, en diferentes cuestiones del deporte que no estamos acostumbrados a vivir todos los días. Quizás las más comunes serían la enseñanza de la técnica, la táctica, hablar del reglamento, de las estadísticas, de las características de jugadores de determinados deportes, más que nada del fútbol principalmente, que está en boca de todos, y proponernos a partir del mundial pensar estas relaciones de discriminación, de violencia, relaciones económicas, que de alguna manera implican otra forma de ver al deporte. Me parece fantástico lo que acontece, es una celebración de miles de personas cantando, o sea, ni el más rockero ni el más famoso de los cantantes logra lo que a veces se logra en un estadio, de la gente con esa devoción cantando todo tan divino, tan parecido, así como músico, o sea, y nadie lo convoca. En la medida en que vean noticias de fútbol previo al mundial, poder pensar en alguna de estas cosas, qué es lo que nos están mostrando y de alguna forma también qué es lo que nos están queriendo vender. Lo que estuvo ocurriendo estos dos días en el seminario, la intención era invitar a organizaciones de la zona y actividades de la zona que imparten profesores, grupos organizados y que proponen esta manera diferente de ver al deporte. Si somos capaces de ver por qué hay violencia en el deporte y empezamos como a meternos un poco más en lo que sucede en la práctica deportiva, creemos que tenemos más chances de conseguir o mejorar las soluciones para esto. Olé, el 58, tenemos un aguante que nos sale el 8. ¡Qué buena! ¡Vamos para la música!